Después, al venir de la mili, me establecí como carretero. En aquellos años donde los pueblos estaban superpoblados y no daba uno abasto a hacer los carros. La vida evolucionó de tal manera que los carros ya desaparecían poquito a poquito, fue menguando de tal manera que me tuve que dedicar ya a la madera, al aserrado de madera. Mi profesión es la fotografía, soy fotógrafa. Desde el año 53 hasta que me he jubilado, 40 años de fotógrafa en esta zona. Yo hacía pues los reportajes de bodas, las primeras comuniones, pero sobre todo a la gente la he conocido más cuando les hacía las fotografías para renovar el documento de identidad. Tocaban la campana y venían todos los del pueblo, y entonces yo llevaba una cosa blanca, un fondo blanco, y bueno, pues allí les íbamos poniendo y allí les íbamos haciendo las fotografías. Yo fui a servir a León. Bueno, pues a servir era ir a cuidar niños o lo que sea, y después, pues, oye, pues te daban un algo que en casa no lo había. He venido a esta casa a vivir con, de que me casé, a vivir con Lorenzo aquí. Yo un poco a la agricultura y la ganadería. La ganadería me he dedicado, ahora ya a partir de este año estoy jubilado. Yo de joven iba a cuidar lo que se llamaba la cabaña, o las ovejas. Y esos chozos que están ahí por ahí por la montaña, y era donde dormíamos de noche. Se reunía el ganado en una majada que se llamaba, y ahí se cuidaba de que no la atacaran los lobos y de que no se marcharan las fincas. En los pueblos antes había 40 o 50 vecinos, no habitantes, vecinos, de tal manera que estaban muy poblados, daba gusto, había ganaderías, había cosas, se dedicaban a ello, claro, esa, no hay otra forma en esta zona de subsistir, toda esta montaña. Y entonces, pues había juventud de ambos sexos suficiente para hacer parejas y seguir el camino de aquello. No es que había más ganadería, pero había más ganaderos, más familias que se dedicaban a la ganadería. Es que incluso antes aquí se sembraba trigo, patatas, centeno y todo eso. Entonces las familias eran numerosas y para todos no había. Pero si en una casa había siete hermanos, pues se podía haber quedado uno, pero igual se fueron los siete. ¿Tú sabes lo que es ir a lavar al río en el invierno y tener que romper el hielo antes y después frotar sin guantes ni nada, con jabón que hacías en casa y todo esto? Eso era durísimo, durísimo. La ropa, pues había que ir al río. Llevábamos una banquilla, que es una madera para hincarte de rodillas, y a la vez tenían un poco de tabla, una tabla para poder, y si no, pues una piedra. La luz sería por el 60. Los años 60, la luz ya un poquitín de día y de noche. De día y de noche, que anteriormente pues, nos arreglábamos con el molino que había aquí. Solo de día, solo de noche y pocos ratos. Y pocos ratos. En verano sobre todo. Pues había poca agua y enseguida se apagaba la luz. Yo he encontrado, creo que por ser mujer, en mi profesión, más apoyo que si hubiera sido un hombre. Yo creo que les hacía hasta cierta gracia que yo hubiera dicho, pues yo voy a ser fotógrafa, aunque no se llevase ni fuese muy corriente, ¿no? Aquí en todas esas cosas han tenido que aportar las dos, los hombres y las mujeres, todo lo que se podía para poder salir hacia adelante. No ha sido un sitio donde el hombre o la mujer es la que lo ha podido hacer y los demás no han hecho. La otra parte no ha puesto nada. No, han sido las dos partes las que han tenido que poner mucho para poder subsistir. Yo creo que también me gustaba un poco salirme de la rutina de hacer siempre lo, por ser mujeres, tener que hacer una serie de cosas que
estaban más o menos vedadas, que tampoco estaban vedadas, que casi hemos sido las mujeres las que en muchos aspectos nos hemos limitado. Pues se empezaba a cazar en aquellos tiempos, cuando yo tenía 15 años, 16, sin licencia. Me dejaba mi padre la escopeta, yo me daba una vuelta y aquello era una felicidad para mí, el darme una vuelta con la escopeta. Entonces, pues mataba pues algo, un arredajo, un algo, y yo venía a casa como que traía un trofeo. Y ya posterior, por los años de la posguerra, fueron difíciles, muy difíciles. Y entonces, pues venía muy bien la caza, acompañar pues al miserable jornal de 15 pesetas que se ganaba, pues acompañarle con una liebre, un par de perdices o algo así, y así fue mi afición avanzando, y después ya con la caza mayor. Posguerra en la montaña, muy difícil, era una etapa muy difícil, pero aquí se sobrevivía sembrando una tierra y sacando de aquel trigo que se sembraba la tierra. Se sacaba el pan suficiente, porque el pan estaba racionado, y claro, era muy limitado, era una ración muy reducida, de tal manera que entonces había que acompañarla con algo más, que era ese trigo que se sembraba y se molía después posterior en el molino. Y se pues el pan, como se sembraba trigo, pues se molía y después había que cernerlo, se recentaba, que es dejar un poco de masa de una vez para otra, y se envolvía otro día con más harina para hacer pan. Pan en tierra, esperanza en Dios. Se solía decir. Bueno, quedarse en casa cuando nevaba y después salir todos los vecinos y casi todas las personas útiles con una pala a abrir la carretera, para, si no se podía abrir para el carro o para un coche, que casi no les había, para que fuera un burro por pan a San Salvador, a la panadería. Yo aprendí a esquiar por necesidad. Vamos, yo no soy esquiador de competición, pero en esquí se han dado muchos kilómetros, porque todo el movimiento que se hacía cuando estaba la carretera cerrada, bien a por pan o a por alguna cosa, San Salvador, incluso a Cervera, todo eran esquíes. Una feria cada mes del año en Cervera. Y bajábamos andando, que aquí de aquí a Cervera hay 20 kilómetros aproximado. Y allí se vendía la vaca, el buey, el ternero, lo que fuera, y los tratos eran de palabras. Se daban la mano, partían las diferencias, y cuando se terminaba, se entregaba el ganado, se cobraba en dinero y no se hacía papel ni nada. El que vendía se llevaba el dinero y el otro se llevaba el ganado, y ahí se acababa todo. Aquí en San Juan de Redondo, el día de San Juan de Gollao, el día 29 de agosto, se hace la fiesta, se hacía y se hace, esa se hace. Se dice la misa, se beben unos blancos, se juegan los bolos y luego pues viene la música y se hace baile por la noche, pues hasta las 3 o las 4 o las 5 de la mañana. Luego se hace chocolate. Eso no se ha perdido. Se suele hacer como siempre, la fiesta. El día de fiesta algo especial, ya eran casi los garbanzos y los fideos y cosas de esas así, que vamos, a base de legumbre era casi todo el año. Los mozos pedían a los reyes y luego el día de los reyes iban las mozas y eso, se hacía juerga. Y eso se ha perdido. Y el día 1 de marzo se pedían las marzas, que daban huevos y chorizos, y también se hacía otra fiesta. Llega, por ejemplo, por los carnavales y íbamos por ahí con los chavales a tocar el cencerro. Y ahora ya eso pues no se hace. Pero las fiestas de todavía se siguen conservando, ¿no? Y ahora pues quizá venga más gente que antes, pero es completamente distinto, porque antes es que la música, una banda de música solo la oías el día de la fiesta. E imagínate, sin radio ni televisión, era rarísimo quien podía tener una gramola o algo para escuchar música o discos, ¿no? ¿Qué esperabas la fiesta con una expectación y una alegría y un te bailaba algo por dentro? Y claro, cuando se terminaban, te ocurría todo lo contrario, te desmoronabas y decías, hasta otro año ya.
A mí me ha gustado muchísimo la naturaleza, mi profesión me ha gustado muchísimo. Es además descubrir lo que es la naturaleza que te rodea, y a través de la naturaleza descubres a Dios en la obra que Él ha hecho, ¿no? Y esto son sensaciones y disfrutes un poco difíciles de explicar con palabras. Si yo pudiera transmitir lo que he sentido, estaría en los pueblos pobladísimos, porque he disfrutado tanto que tendría que buscarse ese gozo. Aquí hay muchas posibilidades, hay minas de hierro, había en su día minas de oro, minas de plata, tenemos agua abundantísimo, carbón abundantísimo. Hacer ese encaje de bolillos, que es difícil, para que la zona tenga vida, porque si no se atiende, los pueblos desaparecen. Soy veterinario y debido a mi profesión pues vivo, digamos que a caballo entre lo que es aquí el pueblo, en las temporadas en que no trabajo, y más o menos estoy pues trabajando por la provincia de Burgos. Bueno, yo sí quiero dedicarme a lo que he estudiado, a ejercer de veterinario, pues bueno, aquí posiblemente pues un poco de trabajo no me faltaría, pero para poder vivir cómodamente, pues sí que me faltaría trabajo. Y entonces, bueno, pues al final pues vas a buscarlo donde lo hay, o no donde lo hay, sino donde te lo ofrecen, en mi caso. Estudié filología, hice filología alemana y filología inglesa, y ahora pues me dedico a dar clases de alemán en escuelas oficiales de idiomas y también pues fuera de aquí, vamos, en concreto en Bilbao, pues porque, pues bueno, vas a los sitios pues donde crees que vas a poder encontrar trabajo. Siempre se mantienen lazos muy, pues muy estrechos con el sitio en el que has nacido, y más si todavía, bueno, pues tienes eso, tienes familia, o tienes tus padres, o tienes hermanos.